En 1894, el capitán de artillería francés Alfred Dreyfus fue condenado por alta traición, acusado de transmitir información al enemigo, por entonces el Imperio Alemán. Este juicio daría lugar a uno de los casos más polémicos del siglo XIX. Para entender todo lo que supuso, hay que señalar dos factores clave. En primer lugar, años antes, en 1870, había tenido lugar la conocida Guerra Franco-Prusiana. Alemania resultó vencedora y anexionó Alsacia y Lorena, territorios en conflicto que ambas potencias reclamaban para sí. 20 años después, todavía perduraba el resentimiento de Francia hacia Alemania por esta afrenta. Por otro lado, existía en la sociedad de la época un fuerte nacionalismo que iba acompañado por un antisemitismo latente, y que en Francia saldrá a la luz por este caso. Bien, volvamos con Dreyfus. El capitán, de origen judío y alsaciano, tras un juicio militar fue expulsado del ejército y trasladado a la Isla del Diablo, una fortaleza penitenciaria situada a 11 kilómetros de la Guayana francesa. La opinión pública y la prensa se mostraron favorables al resultado del juicio, considerando a Dreyfus como un traidor judío. Mientras el capitán francés sufría las duras condiciones climáticas en esa dura cárcel tropical, su familia emprendió las medidas legales oportunas para sacarle de allí. Para ello, acudió al senador Auguste Schurer-Kestner. A su vez, en 1895 accede al mando del servicio de inteligencia francés el coronel Georges Picard, un hombre de su época, nacionalista y antijudío. Este oficial, inspeccionando los documentos y pruebas del caso, llegará a la conclusión de que el juicio a Dreyfus no había sido justo y que se había condenado a un inocente. Descubrió que el verdadero espía al servicio de los alemanes era el comandante Ferdinand Walsan Esterhazy. Pero cuando quiso emprender las acciones necesarias para restituir a Dreyfus y condenar al verdadero espía, Esterhazy, se topó con la negativa del Estado Mayor francés, que lo envía a Túnez y le ordena no revelar la información. Sin embargo, Picard decide comunicarle al senador Auguste Schurer-Kestner las pruebas de las que dispone. El senador Kestner, convencido entonces de la inocencia de Dreyfus, persuadió a Georges Clemenceau, redactor del periódico L'Aurore, para publicar el escándalo. Clemenceau os sonará porque acabaría siendo primer ministro de Francia. Mientras tanto, Mathieu Dreyfus, hermano del condenado, denunció a Esterhazy ante los tribunales militares. En enero de 1898 acontecieron dos sucesos que provocaron un gran revuelo nacional. Por un lado, Esterhazy fue juzgado y absuelto de sus cargos, y recibido con aplausos por los sectores más conservadores. Por otro lado, el 13 de enero, el periódico L'Aurore publicaba un artículo del intelectual Émile Zola, titulado J'accuse, una carta abierta al presidente de Francia en la que acusaba a cargos militares y del gobierno de su negligencia y corrupción frente a la condena de Dreyfus. Ese mismo día, el coronel Picard es detenido, expulsado del ejército y encarcelado por revelar información confidencial. Intelectuales, progresistas y una pequeña minoría que no se tragaba aquellas corruptelas se indignaron tras el juicio. Sin embargo, la mayor parte de la opinión pública se mostró hostil hacia Dreyfus. La prueba es que hubo revueltas y manifestaciones violentas de antisemitismo en las principales ciudades de Francia. Zola fue juzgado, condenado y se tuvo que enfrentar al exilio. Pese a todo el revuelo ocasionado y a las intrigas del ejército para dar por zanjado el asunto, el Tribunal Supremo anuló la sentencia de Dreyfus y ordenó realizar de nuevo el juicio militar. Parecía que se iba a solucionar todo, pero no fue así. El capitán fue condenado de nuevo, esta vez reduciendo la pena a 10 años de trabajos forzados. Sin embargo, después de esa sentencia, y ya agotado por los años de prisión, Dreyfus aceptaría un indulto que le ofreció el presidente de la República. Años después, ya en 1906, fue reconocida su inocencia.
y fue rehabilitado en el ejército y reintegrado con el rango de comandante, llegando a participar en la Primera Guerra Mundial. Ese mismo año fue rehabilitado también Georges Picquart como general de brigada y 3 meses después fue nombrado ministro de guerra, bajo el gobierno de Georges Clemenceau, el que fuera redactor de L'Aurore. El Nuevo Mundo, Cristóbal Colón. Ese acontecimiento conmovió profundamente a Europa, dando a Colón la gloria. ¿Quieres poner atención a tu clase de historia? ¡Ay, qué aburrido! ¿Cómo puedo poner atención si ese libro no tiene dibujos? ¿Aburrido? ¿Dibujos? Pues ha llegado la historia de España como nunca te la habían contado. Un libro de Academia Play, el canal de YouTube de historia con mayor número de suscriptores del mundo. Sus seguidores entre todas las redes sociales se cuentan en millones. En este libro de 100 capítulos hay dibujos para dar y tomar. Más de 600 ilustraciones a todo color. ¿Siempre se te ha hecho aburrida la historia de España? Pues eso es porque nadie te la ha contado como es debido. La historia de España es apasionante. Un libro perfecto para iniciados y para no tan iniciados. Un libro que desmitifica muchos tópicos de la leyenda negra. Un libro para amar la historia de tu país. Un libro para repasar, para divertirse o para aprobar la EBAU. Además, algunos capítulos incluyen códigos QR que te llevan a algunos vídeos del canal de Academia Play que amplían la información. ¿A qué esperas para hacerte con la historia de España como nunca te la habían contado? Haz de tu experiencia de aprendizaje algo épico.